Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. Thank you.
¿Y cuántos años cumplimos? 40 y 44. A ver, un poquito de silencio, chicos. Venga, vamos. Yo solo voy a decir una cosa porque vamos a dar paso al acto que vamos a hacer hoy. Quiero que seáis conscientes, los más pequeñitos, porque los grandes ya somos, de la importancia del día de hoy. Porque lo principal de la Constitución es que en ella estamos todos metidos. Y todos, a partir de un determinado año, pudimos elegir a las personas que nos representan. ¿Y eso en qué año fue? En el 1000. Muy bien, muy bien. Bueno, pero este año nuestro acto... hemos querido hacer una cosa. Hemos puesto aquí, ¿qué? Un buzón, ¿verdad? Porque quizás a los padres de la Constitución, lo sabemos, si se les pasó alguna cosa, y si se les pasó alguna cosa que los niños del CEIS Padre Marchena pueden aportar, pues los van a aportar a partir de hoy. Entonces este buzón es un buzón de sugerencias, pero también nos comprometemos a hacer algo, ¿sí o no? Entonces, déjame un momentito eso, déjamelo, vida mía. En lo que vamos a poner aquí, decimos, en la Constitución del 78 nos gustaría incluir una cosa, pero a cambio yo me comprometo a otra cosa. Por eso decimos que en la Constitución están nuestros derechos, pero también están nuestros deberes. Bueno, venga, vamos a dar paso, ¿vale? ¿Qué quieres incluir? Venga, Manuel. Me gustaría incluir más juegos con amigos. Nos gustaría incluir más juegos con amigos. A mí me gustaría jugar con papi. Le gustaría jugar con papi. ¿Y a qué se compromete, señor? A respetarnos. A respetarnos. ¡Un aplauso, chicos! Venga, vamos a meterlo aquí. Muy bien. ¿Vamos? Venga. Queremos muñecas para todos. Cuidar las tablets. ¿Cuidar las qué? Las tablets. Cuidar las tablets. ¿Y a qué se compromete, señor? A cuidar las tablets. Se comprometen a cuidar las tablets. Muy bien. Otro aplauso para los niños de 4 años. Y el buzón, chicos. Los niños de 5 años. Buena persona. A cambio se comprometen a ser buenas personas. Muy bien, un aplauso para los niños de 5 años. ¿Cómo cuidar nuestro planeta? Nos gustaría incluir cómo cuidar nuestro planeta. ¿A cambio nos comprometemos a qué? A recoger la basura y reciclar. ¿Te iba a decir algo? Se comprometen, nos gustaría incluir, saber cuidar nuestro planeta y a cambio ellos se comprometen a reciclar. Un aplauso para los niños de primero. Venga, lo metemos. Muy bien. Nos gustaría incluir un gimnasio. A cambio nos comprometemos a hacer deporte y cuidarlo. Muy bien. Nos gustaría incluir, respetar, proteger, convivir con el medio ambiente. A cambio nos comprometemos a realizar semanalmente actividades de playa en la naturaleza. Muy bien, chicos, que se note que estamos en ecoescuela. Venga, los niños de cuarto. Nos gustaría incluir el cuidado al medio ambiente.
¡Madre mía! A cambio nos comprometemos a adquirir hábitos ciudadanos responsables para su cuidado. Muy bien, venga, vételo. Nos gustaría incluir el derecho a tener más zonas verdes. A cambio, nos comprometemos a cuidarla y plantar más árboles. ¡Anda! ¡Ecoescuela está a tope, ¿eh? ¡Vamos! Eso era después. Venga. ¡Venga, los sextos! ¡Un aplauso para los sextos, que es su último año! Nos gustaría incluir que todos los colegios tuvieran un gimnasio. Un gimnasio, venga. A cambio, nos comprometemos a practicar diariamente actividades deportivas. ¡Muy bien! Muy bien, chicos, chicas. Como sabéis, hay muchas formas de comunicarse. Las formas de comunicarse no solo son vía oral. Y ellos han hecho un picto para que entiendan ellos lo que quieren pedir, ¿vale? Venga, la tutora va a decir lo que quiere pedir este niño. Nos gustaría incluir... Igualdad de oportunidades. A cambio, nos comprometemos... Ayudar a lo que nos pidan. Muy bien, un aplauso para la aula específica. Me ha llamado el presidente del gobierno y me ha dicho... que lo mande directamente a Madrid. Vamos a mandar todas estas peticiones a Madrid para que, si no están incluidas en la Constitución, se incluyan. ¿Os parece bien? Sí. Bueno, sigo. A ver, los niños de quinto están comprometidos con un programa... con un programa que se llama Educo, a nivel nacional. Y entonces han estado haciendo determinadas actividades de cómo mejorar el bienestar de los niños y de las niñas. Han hecho una serie de peticiones, que ahora esas peticiones se las van a trasladar a la alcaldesa de Marchena. Pero, como tenemos una representación en educación, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra concejala de educación, que es la señora Zoila Rondón. ¡Vamos! Venga, vamos. Sí, claro, subí con ella. ¿No puedo ir a mí? ¿Te ha hecho la foto, David? Esperad un momentito, venga. Bueno, pues buenas tardes, niños y niñas del CEI Padre Marchena. Muy contenta de recibir estas peticiones por parte de los niños y niñas de este cole de quinto A y quinto B. Y yo, en representación de este ayuntamiento, pues daré traslado a la alcaldesa, la estudiaremos bien y veremos a ver si podemos llevar a cabo algunas de las peticiones o no, ¿vale? Muchas gracias. Yeah.
pero lo tatareamos, ¿vale? Venga, vamos. Chicos, espera, David, dame esto.